Consideran quizá las mejores nunca escritas para tres instrumentos exactamente iguales. Aquí no tenemos violín, viola, cello, ¿no?, de la misma familia pero con distintos tamaños, sino que el compositor tiene que bregar con tres instrumentos exactamente iguales. Y estas piezas son absolutamente magníficas, ¿eh? Un adagio en este ambiente es algo muy especial. Estos instrumentos, los que estábamos tocando Albert y yo, son dos copias del constructor Lotz que trabajaba con Mozart. Y este es un original. Cuando digo que este es un original, me refiero al instrumento. El intérprete es una copia, ¿eh? Muy, muy buena, muy buena. Bien, otro de los trabajos que hacía habitualmente el corno di Bassetto era tocar las piezas para trompa. De hecho, incluso la sonata de trompa de Beethoven para trompa y piano, hay un arreglo de Fritz Lobsky de la época para poderla tocar con el corno di Bassetto.